Isabel iba a venir. Ah, carajo. Bueno, muy buenas noches. De verdad, muchas gracias por esa consecuencia. Estamos tratando de afinar algunos detalles con la lluvia, a ver si la eliminamos por unos minutos. Y creo que nos ha ido bien. De todas maneras, vamos a no tentarlo mucho. Para mí es un verdadero placer presentar a Julio Benavides. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga. Líder del grupo de comunicación social y tiene una trayectoria académica. Él es licenciado en ciencias de la comunicación de la Universidad de Lima. De la Universidad Universidad de de Lima. Lima, claro. Está la de Lima y está la agraria, que es la otra, ¿no? Bueno, hay varias dentro de ellas, pero okay. Luego tiene una maestría acá en la Universidad Javeriana en ciencias de la comunicación y luego se dejó de eso y se convirtió en historiador. No tanto, No, no tanto, pero. mentira. El doctorado es en historia en la Nacional. Y Julio tiene una cantidad de virtudes como buen peruano, que es la cocina, se le da muy bien y lo disfrutamos mucho. Pero más de eso es el reto que recibió cuando empezamos a coquetear con la posibilidad de que él se presentara acá. Y ese reto es doble, es el reto de la academia presentarse a un público variopinto como son ustedes, en donde las exigencias son muchas, porque tenemos que tratar de comunicar lo que hacemos de la mejor manera. Pero Julio se planteó otro reto, utilizar esta charla como excusa para una nueva línea de pensamiento y de reflexión, de cómo va a ser la narrativa en estos nuevos tiempos de paz. Y esto también es una cosa muy valiosa para la academia, porque nos estamos planteando, y cuando digo nos, me incluyo ahí, cómo nos insertamos en este cambio, que ahí viene la vena histórica de Julio, en este cambio de historia para Colombia. Entonces, a mí me encanta que esto sea excusa para una nueva línea de reflexión. Y bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a quienes están presentes. Les agradezco que invierta su tiempo en escuchar algo que espero que por lo menos nos despierte eso que un profesor decía. Si es algo polémico, valió la pena. Quiero agradecer al Café Científico, en especial a Luis Núñez. Y a la Casa del Libro Total por auspiciar este tipo de eventos que creo que se convierte en un espacio como para intercambiar ideas. Efectivamente, como bien dijo Luis, hay algo detrás de todo esto, no solamente una reflexión de escritorio en el sentido del deleite conceptual o del deleite del investigador, sino considero que hay que tratar de comprender de qué manera las narrativas, sin que nos circunscribamos al género, es decir, no me interesan las narrativas tanto para hablar de el informativo, la telenovela, el seriado, no me interesa tanto desde ese espacio, en el entendido de que las narrativas son dimensiones de la vida que conectan distintos tipos de relato. Para mí un ejemplo diciente es como en esta película que ya tiene sus años, La vida es bella, el padre es capaz de conectar al niño con un relato totalmente ajeno a la realidad que vive. Es decir, son metidos en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y el padre le echa el cuento al niño de que eso se trata de una especie de competencia, de concurso en el cual al final habrá un premio. Más allá de la ficción, creo que el asunto de las narrativas tienen esa cualidad de poder conectar nuestra vida
con aquello que es objeto de lectura o de interpretación. Lo segundo es que voy a hablar de algunos aspectos que, a los que voy a referirme desde una vertiente, desde aquella vertiente que se llama de comillas Occidente, en cuanto a lo que significan las temporalidades y las narrativas. Y lo voy a hacer no porque no haya otro tipo de temporalidades o de narrativas, sino básicamente porque se trata de algo que es hegemónico, algo que predomina en nuestra sociedad. Siguiente o primera, por favor. Quiero diferenciar, hacer una diferencia cuando hablo del tiempo. Hay un tiempo que podríamos denominar que es objetivo, es decir, objetivo en tanto lo podemos medir, una hora, un minuto, un segundo, un día, una semana, etcétera. Pero hay otro tiempo que no le podemos dar la misma medida. Como cuando mi hija me dice, la llamo a desayunar los domingos y me dice, un ratito, ya bajo. Y uno no sabe cuánto puede extenderse ese ratito. ¿Sí? Es decir, hay otras dimensiones, o ya, o espérate un momento, o dame un segundo, que finalmente no es ningún segundo, sino es mucho más en términos cronométricos, pero quiero poner el acento en el tiempo como temporalidad, ¿sí? Es decir, como una cualidad que las personas, las comunidades vivencian sobre ese tiempo que es el otro tiempo, el tiempo cronológico. Siguiente, por favor. Quiero arrancar con esta cita, porque me parece que esta cita da pie a ligar eso que Ricoeur titula en un libro como tiempo y narración. Esta es una cita de un crítico de cine francés que escribió un texto que se llama ¿Qué es el cine?, que nunca se volvió a editar, así que quien lo tenga, lo consiga, que lo compre, y en el cual él empieza a trabajar el asunto de la ontología de la imagen, cosa que en este momento no me preocupa, es decir, cuál es la esencia de la imagen cinematográfica. Pero esta cita alude precisamente a cómo el hombre siempre ha querido, desde la antigüedad, ir más allá de los tiempos. Es decir, prolongar su temporalidad en una suerte de narrativa a veces monumental, por ejemplo, en este caso, las tumbas egipcias o las tumbas, para hablar de algo más cercano, del señor de Sipán, que se convierten en relatos arqueológicos de la grandeza de esos personajes. ¿Con qué finalidad? Con poder romper con la idea de la finitud de la vida humana. O sea, eso ha existido desde siempre. Yo no sé si quienes pintaron, hicieron pinturas rupestres en las cavernas, tenían la pretensión de que 2000 años después dijéramos, ah, acá hubo estos personajes. Pero sí creo que en esa representación había un sentido conmemorativo, es decir, había un sentido de generar la posibilidad de una lectura posterior de algo que había acontecido. Entonces, a partir de... Siguiente, por favor. A partir de esta primera reflexión, quiero subrayar dos cosas. Los relatos en general voy a considerarlos como marcas. ¿Sí? Voy a considerarlos como marcas. Marcas que tienen que ver con la trascendencia frente a la finitud. Frente a la finitud. Lo segundo, en esos tiempos a los que aludo, la temporalidad no estaba necesariamente basada en el cronos, en el cronómetro, en días, horas,
semanas, sino probablemente, así como hoy todavía en el mundo rural, las estaciones marcan la temporalidad. Bueno, y cuando no hay estaciones, el tiempo seco o el tiempo de lluvias. Para quienes hemos vivido estaciones, sabemos que los días, la luz en el día varía en cuanto a su extensión temporal. En el verano las horas de luz son mayores y en el invierno se acorta. Y esta lectura o esta cita, que es una cita precisamente del libro Tiempo y Narración, subraya esta idea que complementa un poco el asunto de la temporalidad y la narrativa. Y es que eso tiene relación con lo que somos, con quiénes somos, con cómo nos imaginamos, con cómo nos soñamos. Entonces, voy a pasar a la tercera afirmación, que es, voy a pensar los relatos en general como narraciones identitarias. Siguiente, por favor. ¿No nos saltamos una? No. Sí, gracias. En principio, hablar de narraciones identitarias de origen, es decir, todos hemos estudiado en el colegio que las culturas propias de lo que ahora son nuestros países tenían mitos de origen. Entonces, para los peruanos está Manco Cápac y Mama Ocllo, que hundieron una varita y en esa varita se fundó el imperio. O sea, eso que llamamos mitos, leyendas, forman parte de esas narraciones de origen, pero a la vez forman parte de ese punto de inicio. Curiosamente, todos tenemos un punto de inicio. El cristianismo tiene un punto de inicio, si no, no existiría antes de Cristo y después de Cristo, cosa que voy a mencionar más adelante. Es decir, siempre hay un punto de inicio, aunque en realidad es probable que no lo haya. Pero los relatos nos han definido que tenemos un punto de origen. En algún momento empezamos a ser no solamente como materia, sino empezamos a ser culturalmente parte de una identidad. Entonces, voy a referirme, como ya lo mencioné, al cristianismo como el primer gran organizador de la temporalidad. Esto no desdice para nada que si hablamos del judaísmo o hablamos de la China, haya otro tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo denominado occidental, la figura de Jesús vuelto Cristo se convirtió en algo tan importante que marcó la temporalidad, pero una temporalidad con su relato, con el relato del Mesías de la mano. Siguiente, por favor. Esta cita reafirma un poco la idea de que todos estamos integrados en alguna historia. Es decir, todos formamos parte de una historia, desde la historia familiar, la historia del pueblo, la historia de la comunidad, la historia nacional, aunque a veces ahí nos queda un poco más difícil saber cómo cabemos. Por ejemplo, cómo cabe la mujer en la gesta independentista. No nos lo han contado, pero es claro que en esos tiempos de las guerras libertadoras no había Cruz Roja, no había tercerización para la alimentación de los soldados, no había, o uno se pregunta, ¿quién lavaba la ropa? ¿Quién curaba a los heridos? ¿Quién se encargaba de la alimentación? Y obviamente uno dice, probablemente eran los soldados que viajaban con sus esposas o con las hermanas para que pudieran servir de apoyo, de logística, en lo que significaba esas tareas
que eran ineludibles. Había que comer, había que lavar la ropa, había que curar a los heridos. Y hay una película de Emilio el Indio Fernández, protagonizada por María Félix, y no me acuerdo si es Pedro Armendáriz, pero en el momento no es tan trascendental, en la que al final la niña rica se enamora del general de la Revolución Mexicana. Y recuerdo muy claramente que la última escena, ella sale como mujer, las mujeres van a pie, no van a caballo, y la cámara va descubriendo una caballería en la que al pie de cada jinete hay una mujer. Cinematográficamente, de las pocas evidencias en donde se muestra un poco el papel de la mujer en las guerras independentistas, o en este caso en las guerras revolucionarias, es este ejemplo de Emilio Lino Fernández. Siguiente, por favor. Eso para referirme un poco a cómo todos estamos inscritos en una trama. A los historiadores, no me considero historiador, creo que la historia me sirvió a mí para responder algunas preguntas que desde la formación como comunicador no le hallaba respuestas. Por supuesto, esto no lo puedo decir muy alto con los historiadores, porque los historiadores son muy celosos de su disciplina. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una cita que la dejo, y la dejo solamente también no solo en función a lo que acabo de citar de la película, sino también en función a lo que somos nosotros, ¿no? La narratividad, en efecto, pone en evidencia la imposibilidad de pensar el tiempo, pero es a la vez, perdón que no la tengo, a la vez el medio más adecuado para elucidar su experiencia. Es decir, a mí lo que me interesa es cómo se vive el tiempo, no cómo medirlo. Me interesa eso. Y cómo en esa práctica de vivir el tiempo hay unas narrativas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, me estoy adelantando. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí es un poco tratar de bosquejar de dónde el interés, cuáles son como las coordenadas que construyen ese interés para pensar la narrativa. De aquí me voy a dar un gran salto, porque aquí voy a hablar un poco de... A partir de esa pregunta, ¿cuándo empiezan a contar las horas? ¿Cuándo las horas empiezan a ser importantes como medida? Y entonces, revisando un poco, uno encuentra que no es sino hasta el siglo XIV que se inventa o se inventa en distintos lugares relojes mecánicos funcionales para ser usados cotidianamente. En el siglo XIV, es decir, estoy hablando de Europa, estoy hablando de probablemente Francia, Italia. Es más, en mi casa tengo un reloj que fue regalo de matrimonio, hecho por un arquitecto en Bogotá que se fue a Italia a buscar planos y empezó a producir en Bogotá relojes que eran réplicas exactas, incluso el tipo de madera, todo, absolutamente todo, algunos engranajes son de madera, y que solo marca las horas. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento es importante medir las horas? Si yo me pongo a pensar en el hombre primitivo que tenía que salir a buscar su alimento hasta que hubiera luz, porque en la noche tenía que encender el fuego para defenderse de todas las amenazas que lo rodeaban. Entonces, ¿cuándo empiezan a ser importantes las horas? Y coincidencialmente no.
el siglo XIV es un momento en el que además podemos empezar a hablar del Renacimiento, de esa mirada sobre el ser humano que ya no es una mirada en la que la persona es objeto de la divina providencia, sino es alguien con capacidad para poder construir su destino. Es decir, la idea de que somos individuos, o sea, que somos unidades independientes de algo, es un cambio que me parece que hoy en día no lo percibimos, pero creo que todavía lo podemos rastrear. Es decir, antes los matrimonios eran matrimonios arreglados, sobre todo si se trataba de familias pudientes. Cuando uno ve o lee, sobre todo cuando ve la película Como agua para el chocolate, encuentra que, ahí fue donde me enteré, que había una tradición por la cual la hija menor, si no se casaba al momento de morir el padre, tenía que quedarse a acompañar a su madre por el resto de la vida. Así rezaba la tradición. Como cuando a uno de niño los papás le decían, o mejor dicho, uno preguntaba, ¿pero por qué? Y le contestaban, así son las cosas. Y punto. No hay posibilidad de réplica. Entonces creo que eso es, por un lado, importante en el sentido de que las personas ya no son objeto de la narrativa de la providencia, sino que pasamos a ser protagonistas. Por supuesto que eso va a tener sus consecuencias. Siguiente, por favor. Ahora no me adelanté, ahora me atrasé. Es decir, pasamos de una narrativa de la prescripción. Cuando digo una narrativa de la prescripción, es que todas nuestras vidas ya están prescritas. El que nació esclavo, muere esclavo y sus hijos son esclavos, por ejemplo. Eso es una prescripción. O sea, no hay posibilidad de pensar en otra cosa. El que nació noble, vive noble, muere noble y sus hijos serán nobles. Es decir, hay un tiempo marcado permanentemente por la costumbre y la tradición. De ese tiempo pasamos a otro tiempo, que sería el tiempo de la emancipación. Si tomamos literalmente el asunto de la emancipación como un momento en donde una mano deja de estar sobre nosotros y la alejamos para empezar a andar solos. Y en términos narrativos es el tiempo de la apertura. Es decir, todos los que hemos podido acceder, gracias, al sistema educativo, a la básica primaria, secundaria, cuando llegamos a 11, se nos pregunta, o antes, ¿qué es lo que vas a hacer en la vida? Probablemente si yo hubiera nacido en otros tiempos y mi padre hubiera sido herrero, yo ya sabía lo que iba a hacer. Si mi padre es campesino, yo ya sé lo que voy a hacer. Pero en el tiempo de la apertura, del ejercicio de lo que se llama libertad, lo que se genera también es incertidumbre. Que es un poco, el ejercicio de la libertad plantea eso, como señala Hannah Arendt cuando se refiere a qué es la política. Porque no sabemos qué va a pasar, porque eso depende de nosotros. Ya no es, mira, mija, tú te vas a casar con fulano. No. Uno tendrá que buscar con quién va a compartir la vida. Por cuánto tiempo, todo lo que la vida ofrezca. Pero es uno quien tiene que tomar las decisiones. Las cosas no están prescritas. Pero se plantea una paradoja. Para mí es una paradoja, porque el individuo es libre, pero es libre para tener que construir sociedad. Es decir, los individuos tenemos que construir sociedad y tenemos que construir unidad en la diferencia. La pregunta es, ¿quién marca el patrón de unidad en esa diferencia que puede ser muy diversa?
Siguiente, por favor. No quería usar la palabra modernidad por varias razones, porque está muy gastada, porque puede sonar a lugar común, porque forma parte del léxico de los políticos, de los candidatos a la presidencia, pero no encontré manera de librarme a ello porque finalmente creo que aún sigue estando vigente desde la manera como se construyen las narrativas sociales. La idea del progreso, de un futuro mejor, en algún momento de nuestra historia, y no hablo de Colombia solamente, hablo de la historia de estos lares de América Latina, desde que se fundaron las repúblicas, empieza a trazarse como un relato en el que hay que renunciar al presente porque habrá un futuro mejor. Es decir, se vuelve, ahora, ¿sobre qué soportes? Básicamente sobre, porque una narrativa no se puede sostener solamente sobre el sueño, sobre todo si se trata de este tipo de narrativas. En primer lugar, se trata de una narrativa propia de la vida urbana. Es decir, nuestras realidades se van urbanizando. No solamente porque los centros poblados rurales van desapareciendo, hay estudios sobre el particular que señalan el decrecimiento de los centros rurales poblados en Colombia de 1960 al 2000. Y si uno los pusiera en un mapa como pequeños puntos, vería que estos han ido desapareciendo. No solamente por el desplazamiento forzado, sino por ese proceso de urbanización y concentración de las poblaciones en las ciudades. Entonces, primero se trata de una integración a la vida urbana. Ojo, cuando yo digo integrarme, significa a la vez que yo tengo que renunciar. Es decir, yo como peruano tengo que renunciar a ciertas cosas para integrarme a la vida acá. Y no necesariamente, y pongo el ejemplo para hablar de uno en el que el asunto del campo no está de por medio. Tengo que renunciar probablemente a la cercanía al mar, tengo que renunciar probablemente a poder comprar pescado fresco de mar para poder preparar un ceviche, tengo que renunciar a ese cielo color panza de burro que tiene Lima en el invierno y en el que cuando los colombianos van caminan agachados porque es un gris que se siente tan pesado. Ahora cuando voy a Lima sí lo siento. Entonces, me decían siempre, ¿en qué momento va a llover? Y les decía, es que no va a llover. Pero es que está negro. Sí, así va a estar durante 3 meses. ¿Sí? Entonces, hay un proceso de desarraigo que es paralelo a un proceso de arraigo, que es el proceso de integración. Yo me tengo que integrar o si no termino como un ermitaño renegado o como muchos peruanos en Bogotá que se vinieron del Perú, viven en Colombia, se van a barrios donde solo hay peruanos, sus hijos van todos al mismo colegio, los únicos que celebran sus cumpleaños son ellos entre ellos, los partidos de fútbol los fines de semana los juegan entre ellos y encima si pueden compran un lote para poner un club de peruanos. Y yo me pregunto, ¿y para qué se vinieron a Colombia si solo se van a juntar entre peruanos? No niego los sentidos de comunidad, pero me parece que en ese ejercicio de la libertad debe haber un ejercicio de integración también. Entonces, hay un movimiento de desarraigo y arraigo, y aquí es donde entro yo. Si yo he dicho al inicio que las narrativas tienen un componente relacionado con las identidades, ¿qué pasan con las narrativas? ¿Cuáles son las nuevas narrativas que soportan mi vida cotidiana? Y la idea del progreso, la idea del futuro mejor, la idea del cambio cultural, aquí sí voy a referirme al campo y la ciudad, el cambio cultural, es decir, el acceso a la cultura letrada se vuelve un fin ineludible.
decir, listo, no te quieres integrar, pero sí tienes que aprender a leer y a escribir porque es la única manera de acceder al progreso y al futuro mejor. Entonces, ahí se construye una trama de esa nueva narrativa. ¿Sí? No es mediática. Si se dan cuenta, hasta el momento no he hablado de medios de comunicación. No me he centrado en ese aspecto. Y es aquí donde voy a entrar con medios de comunicación. Siguiente, por favor. Creo que los medios de comunicación entran generando una doble articulación. Bueno, en primer lugar, la historia de los medios, en general, la historia no es una historia lineal, a diferencia de otros lugares en nuestras realidades, hablo latinoamericanas de las que conozco, Colombia, Perú, básicamente, Bolivia, algo, no nacen en los mismos contextos en los que nacen en otras latitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo medios masivos de comunicación, estoy hablando de que yo necesito, en principio, comunicarme porque somos tantos que la voz no me alcanza. Estoy haciendo una caricatura de eso. ¿Sí? Es decir, que hay grandes ciudades, en primer lugar. Dos, que si hay una prensa de gran circulación, la mayoría de la gente sabe leer, por lo tanto puede acceder a la prensa. Tres, que para acceder a esa prensa hay que comprarla y por lo tanto la mayoría debe tener un trabajo asalariado, por lo tanto deben estar integrados al sistema productivo y para estar integrados al sistema productivo debe haber un sistema productivo, por lo tanto debe haber mínimamente un nivel de desarrollo industrial para que la gente reciba un salario y con ese salario pueda ver si le alcanza para comprar un periódico. Es decir, se trata de un conjunto de factores que nos hablan de esas posibilidades de emergencia de medios de comunicación. Pero van a aparecer otros medios de comunicación que se van a desprender de la cultura letrada. O sea, la radio es la posibilidad de acceder a la modernidad sin saber leer y escribir. Al igual que la televisión, obviamente. Y el cine con sus particularidades. Es decir, quien no sabía leer, evidentemente no podía leer los subtítulos. ¿Será eso un factor de cercanía con el auge del cine argentino y mexicano durante un tiempo? Sobre todo en la llamada década de oro del cine mexicano, los 40 hasta los 50. Entonces, esa articulación se va a dar en dos niveles. Una es, ¿qué les vamos a producir a esta gente? ¿Qué programas? Radionovelas, listo, radionovelas. Pero las radionovelas tienen que tener un tinte, al igual que las telenovelas, un tinte melodramático, un tinte, porque así somos. Y en la medida que así somos, así se van a construir. Cuando eso se puede ver si ustedes logran acceder a lo siguiente. Betty la Fea fue una telenovela que se vendió como franquicia en muchos países. Si ustedes ven la versión de Betty de Estados Unidos, dicen, no, no se parece. Si ustedes ven las otras versiones, probablemente tampoco se parezcan. ¿Por qué? Porque aunque los medios son un negocio, deben tratar de responder a una expectativa que no es solamente la de entretenerse porque uno es bobo, porque uno no es bobo, sino también la de entretenerse porque uno siente cercanía con eso. Entonces, esa es la primera dimensión, que yo llamo resemantización del modo como operan las matrices culturales. Entonces, la oralidad, incluso regionalmente. Yo recuerdo el año 94, cuando Colombia fue al Mundial,
y jugaba con Suiza, recibí una llamada porque una de las cosas que hice fue trabajar con la corresponsalía de Televisión Suiza en Lima, y me llamaron a ver si quería ser productor de un reportaje que querían hacer los suizos con todos los países con los que iban a jugar la primera ronda del Mundial. Y recuerdo que fuimos obviamente a Santa Marta, pudimos ir a Pescadito, entrevistar al padre del pibe Valderrama, y recuerdo que íbamos en el taxi y el suizo, que en realidad no era un suizo, sino era un suizo español, sus padres habían migrado como producto de la dictadura de Franco y se habían asentado en Suiza, por lo tanto a él lo mandaron porque era el único que hablaba español fluido, y recuerdo que había un programa de radio, estaba el Negro Perea, hicimos la entrevista, regresamos, y yo no me di cuenta, pero él sí se dio cuenta, se percató que seguía el Negro Perea, y entre que habíamos entrado a hacer la entrevista y que habíamos salido, habían pasado como 45 minutos, mínimo, y él dijo, ese señor está hablando hace más de una hora. Y el taxista le dijo, sí. Y ahí es donde me di cuenta, porque él dijo, eso sería impensable en Suiza. Un tipo hablando solo de fútbol, más de una hora, eso es impensable. Entonces, ojo, creo que, mejor dicho, estoy convencido de que si bien es cierto, los medios son un negocio, es un negocio que tiene que negociar con lo que se llama el gusto de la gente, que yo voy a llamar un poco la cultura de la gente. De otra manera no se vuelven mercancías apetecibles. Y el segundo, digamos, nivel de articulación es el que tiene que ver con convertir eso que es excepcional en algo ordinario, es decir, algo corriente, algo del día a día. El cine, por ejemplo, siempre fue algo excepcional, aún hoy en día lo es. Si yo no digo ver películas, digo ir al cine, son dos cosas distintas. Si yo quiero ir al cine, uno, tengo que tomar la decisión de ir. Dos, tengo que mirar qué película. Tres, tengo que mirar qué sala. Cuatro, tengo que negociar con mi pareja porque a ella no le gustan las mismas películas que a mí me gustan. Se vuelven algo que tiene que planearse. Pero ya no digo la radio, la televisión es algo que está dentro de la casa, es algo que está al lado de mi cama, enfrente de mi cama. Sí, lo que lograron los medios fue meterse hasta la intimidad, porque en mis tiempos de niño el televisor estaba en la sala, el televisor ocupaba la zona social, el televisor era algo para mostrar, miren, tenemos televisor. ¿Por qué? Porque en esos tiempos poca gente tenía televisión, estoy hablando de los 60, en Lima. Entonces, tener un televisor era un signo de distinción que había que mostrar. Entonces, hay una integración al tiempo de vida de la gente, o sea, no es solamente el objeto puesto ahí. Y los medios aprovechan, en un principio la radio, aprovecha que la mayoría de las mujeres durante un tiempo no hicieron otra cosa sino ser amas de casa para montar una franja, montar un momento dedicado a ellas. Todavía recuerdo de niño, mi madre, después que mi padre se iba a trabajar, ella se entregaba a la radio a escuchar radionovelas, que yo en muchos casos disfrutaba. Porque había de todo, había sobre un investigador chino que era, creo que Mr. Chang, habían novelas como de ciencia ficción, por ejemplo, recuerdo un argumento muy claro de un científico que encuentra una especie de fórmula para rejuvenecer, la fuente de la juventud, y hay otro científico que se la quiere robar, entonces clandestinamente él se inyecta y no le hace efecto, pero resulta que le dice, está seguro que funciona, y se lo hace inyectar a él, y resulta que empieza no envejece, sino empieza a rejuvenecer, y se vuelve un adolescente. Y por esa razón la novia
obviamente, pues la novia tenía 20 años, él tenía 14, no quería saber nada de él, ¿no? Entonces digo, había una diversidad, no solamente era el melodrama en términos llorones, el melodrama basado en la niña pobre que llega a la ciudad, encuentra al galán rico, la familia se opone, el conflicto se mueve en torno a eso y al final ella descubre que tiene noble cuna también. Entonces todos somos felices. No, no solamente eso. Entonces hay una entrada, hay una integración. Incluso en los tiempos de café con aroma de mujer, que fue creo que probablemente con Betty la Fea, de aquellas que se convirtieron en un boom, la gente no hacía otra cosa sino llegar a su casa para ver café con aroma de mujer. Y el último capítulo creo que tuvo un rating de 84 puntos, el último capítulo, que además le tomé tiempo, de una hora tuvo 21, 22 minutos de publicidad. Entonces hay una doble articulación, hacer que la cultura se vuelva mercancía y la otra meterse en la narrativa de nuestras propias vidas. Siguiente, por favor. Bueno, lástima los colores, no fue muy afortunada de mi parte ponerlo, pero esta sería una articulación que tiene que ver con el ciclo del día, con las diferentes horas del día. En la medida que la radio fue siendo superada como medio de entretenimiento, evidentemente esto se afectó. Ustedes verán que hoy en día la radio sí tiene algunas franjas que son informativas, pero aún las radios informativas trabajan una información más light, menos actual, después de la franja que termina a las 9 de la mañana. Entonces, esta es la primera articulación, la del día, en la que en un primer momento la idea de públicos específicos, o sea, yo recuerdo que llegaba a la casa y a las, bueno, ahora eso ya no se puede hacer en Lima, pero ir a almorzar, salir del colegio, ir a almorzar y volver en la tarde. Habían programas musicales, shows musicales a la 1 de la tarde, porque además todos los horarios eran distintos. En Lima el horario laboral comercial era de 9 a 1 y de 3 a 7. Una cosa que hoy día nos parecería muy, muy, muy loca. Siguiente, por favor. Pero no solamente era digamos, hay un primer reloj que es el del día. Hay un segundo reloj que está basado no en lo que hacemos dentro del momento del día, sino es un reloj que está basado en esa división del tiempo de trabajo frente al tiempo de descanso. Por lo tanto, uno puede encontrar una programación muy similar de lunes a viernes y una definitivamente distinta sábado y domingo. ¿Por qué? Porque responde al tiempo de descanso. Incluso los periódicos, los diarios, los domingos vienen con más suplementos porque se asume que uno tiene más tiempo de leer. Por lo tanto, que le puede dedicar más a la lectura. Esta sería la rutina especializada de la semana. Por supuesto, esto no funciona para todo el mundo, pero estoy hablando de qué manera, de modo general, los medios organizan esa entrada en nuestra rutina de la vida diaria. Siguiente, por favor. Pero incluso hay más. Cuando hacíamos ejercicios, ahora ya no estoy a cargo de eso, hacíamos ejercicios con programación de radio, le hacíamos seguimiento a programas de radio con los muchachos de comunicación social, les decía, bueno, tomen un programa de lunes, miércoles y viernes. Y lo que se encontraba claramente es que el espíritu, la actitud del lunes no era la misma que la del viernes. Es decir, el lunes había que sacar a la gente de la pereza, de qué mamera tengo que ir a trabajar, y el viernes había que invitar a la gente
a la rumba. Es decir, siendo el mismo programa, siendo la misma hora, siendo el mismo conductor, había también una suerte de espíritu que enganchaba fácilmente con la cotidianidad de la gente, ¿sí? Que serían los momentos de la semana, del descanso al trabajo y del trabajo al descanso. Y no crean, este asunto de los puentes tiene que ver con eso, no solamente con el turismo, ¿sí? Es concentrar de manera especializada o de manera específica el tiempo de descanso separado del tiempo de ocio, ¿no? El del tiempo de ocio. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, algunas preguntas. Y esas preguntas están relacionadas con algo frente a lo cual todavía no tengo respuestas. De un tiempo a esta parte, el mundo de lo digital irrumpe. Irrumpe en nuestras vidas, irrumpe cada vez con mayor fuerza. No voy a decir que la mayoría de la población en Colombia tiene internet, sería un despropósito, pero creo que eso cada vez se hace más extensivo. Y como dice el título está entrecomillado porque lo retomo de Jesús Martín Barbero, quien dice, bienvenido de vuelta al caos. Es decir, él muy en una visión que él reconoce que es parte de la herencia anarquista que tiene, dice que hoy en día ese orden, voy a referirme a lo mediático, él lo hace en torno a la vida en general, pero ese orden, esa organización que les acabo de mostrar de los medios, por ejemplo, de cómo la televisión organiza las cosas, empieza a resquebrajarse, si es que no se ha resquebrajado ya. Quienes pueden acceder a cosas como Netflix, o no solamente Netflix, ahorita está Claro, también tiene un aplicativo que permite ver sin necesidad de esperar la semana siguiente los capítulos de las series. Curiosamente, Radio Televisión Colombiana también tiene un aplicativo que se llama RTBC Play, que uno lo puede bajar y puede ver. No todo, pero sí tienen una selección de productos que ofrecen para que uno los vea cuando quiera y como quiera. Lo puede ver en la buseta, lo puede ver echado en su cama, lo puede ver mientras el profesor está dando la clase. Sí, se puede hacer en cualquier momento. Eso está resquebrajando, si no ya ha roto con ese orden, esa organización, esa articulación que yo planteo que los medios tenían en términos de organizar nuestras narrativas, en función a nuestras narrativas diarias, organizar sus narrativas cotidianas. Y bueno, Jesús Martín lo plantea como desde el punto de vista de que es más o menos el mismo caos que se puede haber producido cuando los llamados bárbaros irrumpieron en el Imperio Romano. Entonces, a partir de eso tengo más bien preguntas, y para mí parte de poner las preguntas o exponer mis preguntas es ver si las preguntas están bien hechas. Alguna vez leí un libro lo siguiente: más importante que las respuestas es saber qué estás preguntando. Y sobre todo en términos de la ciencia, eso considero que es fundamental. A veces no tenemos que revisar qué sabemos, sino tenemos que revisar qué es lo que no sabemos. Eso lo plantea muy claramente este Nobel de Química, Ilya Prigogine, en un texto que se llama precisamente ¿Qué es lo que no sabemos? A propósito que los científicos siempre están hablando de sus certezas, pero no de esas zonas de incertidumbre que le generarían nuevas preguntas. Entonces, la primera pregunta: ¿qué ocurre con la organización de la temporalidad de lo narrado en términos de la organización de lo cotidiano?
¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la televisión? ¿Se va a acabar? Algunos dicen que sí. Germán Rey, estudioso de la televisión, santandereano además, una de las cosas que extraña de Bucaramanga es comer sus pastas gabaza, porque en Bogotá no las encuentra. Pero él plantea que la televisión se va a acabar. Y hay otros que plantean que también se va a acabar, porque todo va a estar en los dispositivos, ¿sí? Lo segundo, ¿qué significa para esa anterior especificidad de los lenguajes mediáticos? Cuando yo estudié comunicación social se estudiaba lenguaje radiofónico, lenguaje, bueno, ahí estábamos en la discusión, lenguaje cinematográfico, lenguaje televisivo, pero ya todos estos están convergiendo de manera casi que simultánea en lo digital. Es decir, para ponerles un ejemplo, cuando yo estudiaba se decía, la radio es un medio ciego, porque la radio solo se puede escuchar. Pero si uno entra a la página web de una radio, y ojo, por lo menos hasta hace 2 años, de todas las emisoras que habían en Bucaramanga, solo había una que no tenía página web para streaming. Pero resulta que la radio es gráfica, la radio es audiovisual, la radio es escrita, la radio es interactiva. O sea, eso cambió conceptualmente lo que hoy entendemos por radio, lo cambió. Además, porque el asunto de no solamente que era un medio ciego, sino que era un medio que si no escuchabas el programa, de malas, te lo perdiste. ¿No? Hoy hay muchas emisoras que guardan en podcast sus emisiones y uno dice, me la perdí, no, la bajo o la escucho vía streaming, pero eso cambia conceptualmente lo que es la radio y no digamos de la televisión. Cuando hablamos de la idea del seriado y hoy podemos encontrar gente que, no sé, se puede sentar un fin de semana y verse todas las temporadas de Grey's Anatomy o cualquier otra serie, y uno dice, ¿cuál serie? La serie implica precisamente la serialidad que se da episódicamente. O sea, ahí está pasando algo, pero está pasando algo también en términos de lenguaje. ¿Qué está pasando con el lenguaje? Cuando vemos que el periódico, si uno entra a Vanguardia, no hablemos hablamos de un periódico que todavía es muy tímido en la explotación del mundo digital, uno encuentra videos. Bueno, ¿es prensa escrita o es audiovisual? En términos de su lenguaje. ¿Lenguaje periodístico, escrito, audiovisual? ¿Qué sería? ¿Mixto? ¿Sería lenguaje periodístico tipo sancocho? Yo creo que ahí hay preguntas hay una pregunta que es clave en términos conceptuales. La tercera pregunta tiene que ver con que hoy en día cada vez se extiende más la posibilidad de tener un dispositivo móvil. Y eso a los profesores nos produce cierto escozor porque empezamos la clase y todo el mundo está... Es más, yo decía, yo me impresioné algún día, después ya no, entrar a una clase y entrar a una clase con 30 personas y todas en silencio. Eso no ocurría antes. Y todas estaban en silencio porque estaban en actitud de rezo. O sea, algunos dicen que esos muchachos cada vez están más solos, pero en realidad están conectados con algo y generalmente están conectados con gente que conocen. Dos trabajos que hicieron estudiantes de comunicación social preocupadas, curiosamente la mayoría eran mujeres, preocupadas por de qué manera los niños podían ser objeto de la pornografía infantil o de pederastas,
No sé cómo lo lograron, pero lograron meterse a dos escuelas para poder trabajar con los niños y con los padres, porque era una condición en la medida que se trata de menores de edad y por lo tanto necesitan el consentimiento de los padres. Y encontraron que, no, contrariamente a lo que ellas pensaban, ellos no interactuaban con gente desconocida en el Facebook. Y creo que eso las dejó tranquilas, que los padres estaban pendientes y eran los primeros amigos de Facebook, de los Facebook de los niños. Y otro grupo que ya no trabajó con niños, sino trabajó con estudiantes universitarios, dijo, no, es que los estudiantes tenían la premisa de que los estudiantes se dedicaban a buscar en esa soledad conocer gente. Y cuando se aplicaron los instrumentos, se encontró que no, que eso no llegaba ni al 10%, ¿sí? Que más bien eran otros los intereses que los movilizaban a estar en redes sociales y a estar en contacto a través de esas redes sociales. Entonces, hoy en día, esa individuación, esa práctica permanente, como dijo un pensador español, creo que fue Miquel de Moragas, entre pulgarcito y pulgarcita, que es casi permanente, yo creo que en algún momento de nuestro desarrollo vamos a mutar y estos dedos no van a crecer o van a cambiar de forma por el uso que le vamos dando. Pero, ¿qué está produciendo? ¿Está produciendo soledad o es otra forma de estar en compañía? Siguiente, por favor. Antes del gracias. Y una tercera pregunta que la hago pensando no solamente en las narrativas dentro de lo cotidiano, y aquí quizás retomo un poco mi aprendizaje como historiador, y es cómo se reconfiguran en este contexto de lo digital la organización de las narrativas cuando muchas de las seguridades se desplazan o se descentran. Hablo de seguridades de la vida cotidiana. Un ejemplo. Hoy en día, a cómo va la cosa, ¿cuántos de los que empiezan su carrera universitaria van a poder acceder a una pensión? Esa era una seguridad que uno tenía antes. A mí me impactó mucho cuando hace 2 años nos citaron en la universidad a todos los profesores y administrativos a una charla sobre los sistemas de pensiones. Y el decano de la Facultad de Derecho salió y muy en sorna dijo, espérense que primero estoy viendo de aquí quiénes sí van a poder acceder a la pensión. ¿Y a qué pensión? Es decir, hay una serie de seguridades que se han perdido. La seguridad de qué es nuestro y qué no es nuestro. A ver, antes que a uno le dieran un Hershey's o un Milky Way, era decir, wow, ¿has viajado? ¿Dónde lo compraste? En San Andresito, seguro. Es decir, esa relación incluso muy mercantil entre qué es lo nuestro, qué es lo producido en el país, el valor que tenía antes lo importado, antes decía, uy, estás comiendo importado. Es más, para quienes hayan podido prestar atención, y creo que todavía lo hacen algunos supermercados, hacen una distinción entre lo nacional y los importados. ¿Sí? Que eso antes era mucho más subrayado. Además, lo importado antes costaba más. Hoy, en muchos casos, lo importado cuesta menos que lo nacional. ¿Sí? Es decir, hay una serie de seguridades sobre lo que somos, sobre nuestro futuro, que no están tan ciertas. Entonces, si yo estoy afirmando como premisa de que hay una relación entre narrativas y las identidades, y las identidades tienen que ver con lo que somos, lo que soñamos, lo que queremos ser, ahí está pasando algo. Y lo dejo ahí y muchas gracias.
bueno, no, realmente no, no conozco qué pasa después. Yo sí sé que después que termino puedo tomar mi café, pero... Mientras tomas tu café, está abierto la sesión de preguntas. Así que le damos plazo para eso, pero preguntas... Buenas noches. Gracias, Julio, por la charla. Bueno, son una compilación de ideas muy complejas alrededor de la interacción de la sociedad con los medios y las narraciones. Pero me preocupa por una desviación particular, lo último que has mostrado entre ese tránsito de los medios tradicionales a lo digital. Y voy con una observación y luego te hago una pregunta. Noto, hace una década había un entusiasmo alrededor de lo digital y de la manera como estaba esto permitiendo que muchos narraran en contraste con el modelo anterior en el que solo podían narrar unos autorizados para eso, sí. Centrados en los medios de comunicación. Y esto dio un espíritu democratizador y de entusiasmo alrededor del uso de Internet para las narrativas. Noto ahora que, dada la experiencia, sobre todo con las redes sociales, hay una tendencia en centrarse en lo caótico. Y noto que hay una tendencia a ampararse en una nostalgia de aquella autoridad y aquel orden que significaban los medios, y la noté en tu reflexión última. Es decir, aquello que antes criticábamos, la autoridad que antes criticábamos, ahora parece que la estamos echando en falta, ¿no? La quisiéramos, pareciera que la reclamáramos. Y nos vamos a morir y no vamos a entender muy bien, la mayoría de los que estamos acá, ¿Qué va a significar ese tránsito? Porque es una serie de reacomodos. Pero lo advierto porque cada vez que alguien habla del tránsito entre los medios tradicionales y este ambiente digital, trato de ver si su visión es pesimista y pesimista acompañada a una nostalgia del pasado. Y luego quería preguntarte esa idea de temporalidad asociada a lo que es la personalización del individuo con esos contenidos. Como tú lo decías, antes yo veía la televisión a una hora específica o un programa de radio a una hora específica, y ahora decido, de acuerdo a mi agenda, cuándo yo me voy a enfrentar a unos determinados contenidos, y que integralmente, probablemente dentro de unos años, se va a incorporar a que el teletrabajo o la idea de trabajar a distancia significa que yo hago mi agenda y yo los lunes en la mañana descanso y los miércoles en la noche trabajo, porque al fin y al cabo no respondo a una serie de horarios establecidos, y esto puede que cambie todo de manera que haya una autoorganización del tiempo, ya no dentro de lo que está establecido colectivamente. Pregunto, dentro de tu reflexión, ¿eso crees que tienda a ordenarse o a reacomodarse, o crees que hay una redistribución del tiempo personalizado que dentro de... ¿Cómo ves tú ese tiempo dentro de organización del tiempo, más que todo, de organización de agenda dentro de unos 20, 30 años? Bueno, respecto de lo primero, realmente, y ahí sí, lamento haber transmitido esa sensación. No es nostalgia, quizás es más la constancia, ¿sí? La constatación. A ver, y ahí vuelvo a retomar nuevamente la idea de Bienvenidos al Caos de Jesús Martín. Él pone un ejemplo, decía, para construir lo nuevo muchas veces hay que destruir lo antiguo, hay que destruirlo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero modificar el perfil urbano de la ciudad, voy a tener que tirar casas abajo. O sea, eso es destrucción, es física destrucción. Y él lo afirma en esa dirección. Es decir, el caos
lo que va a generar probablemente en un tiempo determinado es un nuevo tipo de orden. Un nuevo tipo de orden. Sobre lo segundo, y tiene que ver con esto, o sea, ¿cuál sería la lógica de esa organización? No sé, lo que yo percibo, y ahí sí, sin mirando un poco muy, muy como consumidor, es que las lógicas se han ido flexibilizando. Estoy pensando en la televisión o en la misma radio, ¿sí? Es decir, antes la radio era un aparato que estaba fijo. En la medida que se pudo mover, que se pudo hacer portátil, fue modificando la organización de nuestro propio consumo. Incluso el acceso. Los que somos de modelo 60 o un poquito más atrás como yo, modelo 58, una de nuestras primeras metas era tener la radio portátil. ¿Para qué? Para escuchar la música que yo quería y no la que mis padres me ponían. Entonces yo creo que hay un proceso de individuación paulatino. Después el televisor se hizo portátil, entonces se fue metiendo al dormitorio, ahora ya no es portátil, ahora puedes tener una pantalla de 50 pulgadas en el dormitorio. Antes no, para llevarlo al dormitorio tenía que hacer el portátil de 12 pulgadas, ¿no? Porque si no, el otro no se podía cargar simplemente. Pero creo que lo que ocurre es que ahora hay una cosa, hay una disrupción, es decir, se genera una discontinuidad en términos de los ritmos, como ese proceso venía dándose, ¿sí? Como tú bien lo mencionas, no solamente como consumidor, sino como productor, que eso era antes algo impensable, ¿sí? Es decir, yo no me imagino la cantidad, incluso estoy pensando aquí en Bucaramanga, cuántos youtubers habrá. Claro, muchos de ellos replicando a youtubers exitosos probablemente, pero eso era impensable, es decir, que yo tuviera un programa que alguien podía ver, que 100, 200, 300, 500 personas pudieran verme a mí. Eso era impensable. Pero lo que yo creo que sí hay una ruptura, es decir, la lógica que venía teniendo lugar se alteró. O sea, hay como una fisura, hay... comillas, ni siquiera es un destiempo ni un contratiempo, es como una especie de hay un término que tiene es como un intervalo. ¿Sí? Un intervalo. Hay un historiador francés, Rancière, precisamente lo tenía citado acá porque es parte de las citas que estoy trabajando. La historia está hecha de tiempos, destiempos y contratiempos. Podemos leer esto como un contratiempo en el sentido nostálgico. Y yo estoy seguro que los medios lo están leyendo así porque están perdiendo audiencia. Yo no sé desde qué momento, por ejemplo, Caracol y RCN empiezan a mirar no solamente a mirarse entre ellos como competencia, sino a mirar la otra competencia que está por fuera de la emisión incidental. No sé si lo están haciendo ahora. Recordemos que el primer hito de esa ruptura está en el programa Tabú de National Geographic, en el que sale Brigitte Baptiste como una persona transgénero, como una de las protagonistas, personas protagonistas del programa Tabú. Ese programa, esa emisión, tuvo más rating que los enfrentados de Caracol y RCN. O sea, yo no digo que eso es una evidencia, es un síntoma de que algo se está transformando ahí. ¿Sí? Es un síntoma. Es un síntoma. Entonces, lo que yo creo es que hay eso. Hay un intervalo en donde no podemos, digamos, como la bola de cristal, predecir qué es lo que va a pasar, pero sí es muy desordenado. O sea, no sabemos para dónde va. Es decir, ¿qué va a pasar con esas decenas de youtubers que están? ¿Para dónde van? Por el momento están jugando, están replicando lo que hay. Algunos sí entran en la parte más creativa, o sea, los que son más
dentro de esos prosumidores los que son más creativos, pero yo no, la verdad no sé para dónde va. Perdón, felicitarlo primeramente por la calidad de su conferencia magistral. Gracias. Quisiera hacer primero una pequeña reflexión sobre mi pregunta. Tú planteabas el problema ontológico de la imagen en la producción del relato y que los relatos en conjunto forman, digámoslo, las sagas y los mitos, tanto urbanos como regionales. Hoy no se podría hablar de campo desde el punto de vista, ese campo pacífico, natural. Ya está impregnado de la artificialidad del modernismo. Pero yo iría un poquito más allá con la última dos palabras que me conmovieron. Irrupción, como el problema de la ruptura, y el problema de pronto de renovarse una estructura por medios radicales. Sí, o sea, la revolución. El problema de las revoluciones del siglo pasado fueron la científica, esencialmente la científica, en la cual nos creó una percepción de la imagen distinta a la percepción misma por los sentidos, sino la capacidad de observar en la imagen otros elementos que a partir de Freud y de Lacan establecen una relación de la disrupción hacia esa parte del pasado que hablaba aquí la profesora anteriormente, como evocación. Pero eso es una, internamente dentro de nuestro psiquis, está establecida esa relación de la permanencia del tiempo sobre el pasado hacia un futuro en un presente que es totalmente inestable y es un tiempo muy movible en la cual la fracción del tiempo permite la cotidianidad, o sea, el fraccionamiento. No hay continuidad, sino hay un fraccionamiento y que con los relatos que nos evocan los medios de comunicación, nosotros le damos continuidad de acuerdo de la concepción que se tenga del ser humano. Esa es mi reflexión. Como estamos en un periodo de paz, que es alternar en ese presente, como hacían los judíos, era esperar el futuro. Pero los griegos era ese tiempo lineal de un presente que volvía a aparecerse en una forma cíclica de los grandes fenómenos. Entonces mi pregunta se basa, ese futuro de nosotros, combinando las dos relaciones, es en un estar que es permanecer en un presente pacífico, pero en unos problemas del pasar, que es una fenomenología de cambio, de ruptura y de pronto de formas de violencia que no observamos aún. Esa es mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer los adultos y los jóvenes y los muy jóvenes que están llegando, que son totalmente permeables a unos lenguajes que según se cree son 32 lenguajes en relación a los cinco sentidos y la parte racional y según la preeminencia y equipos que se formen en dos sentidos dominando la razón, o un holandés que establece esas relaciones de los lenguajes. Actualmente nosotros tenemos muchos lenguajes, pero van a haber más. Entonces, ¿cuál es su visión? ¿Es caótica o es la irrupción permanente del movimiento en el tiempo presente? Gracias. Voy a tomarlo un poco desde la historia. Y además creo que eso me permite plantear la relación entre memoria y olvido. ¿Sí? Hay un, bueno, alguien que no es solamente historiador, empezó siendo educador de adultos, Raymond Williams. Él decía, la historia tiene un problema y que ve las cosas, los tiempos así, pasado, presente, futuro. Él decía, bueno, ¿dónde está esa delgada línea? Y entonces entramos a unos problemas filosóficos muy, muy profundos a la hora de hablar presente. Entonces, él tiene un planteamiento que para mi modo de ver es bastante sencillo. Él hablaba de lo arcaico, lo residual y lo emergente. ¿Sí?
no para homologarlos a pasado, presente y futuro, necesariamente. ¿Por qué? Porque él decía, lo arcaico es aquello que viene del pasado, que forma parte de nuestro pasado. Pero dentro de eso que forma parte de nuestro pasado, hay cosas que ya no son más hoy en día. ¿Sí? Hay otras cosas que sí nos siguen empujando desde el pasado a ser como somos. Un ejemplo, la cultura alimenticia americana en torno al maíz. Independientemente que nadie tenga que levantarse hoy en día a moler el maíz a las 4 de la mañana para comer las arepas, sigue siendo algo que, siendo precolombino, formando parte de nuestro pasado, todavía nos empuja en el presente a seguir alimentándonos con esa fuente. ¿Sí? Pero él dice, hay otras cosas que siendo parte del pasado ya no son. Vestir con chocatos. O sea, sí, de repente me lo compro como una cosa artesanal, pero ya la gente usualmente no lo hace. Eso ya se quedó en el pasado, eso sería lo arcaico. Y cuando él dice lo residual, es precisamente residual porque es lo que nos empuja del pasado a ser lo que somos, pero se encuentra con esas cosas nuevas. Si quieren hablar tecnologías, aunque la palabra puede ser un poco resbaladiza, ¿no? Porque siempre vemos la tecnología como algo exterior, cuando en realidad la tecnología la hemos producido nosotros mismos, entonces no es nada exterior. Y él dice, podemos ver, esa es mi lectura, podemos ver eso que él llama lo residual como una especie de guarapo que puede fermentarse más o menos rápido dependiendo de qué tipo de ingredientes le echemos. Si le echamos más azúcar, evidentemente el tipo de fermentación incluso va a ser otra. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar luz a algo nuevo, que sería lo emergente. Lo que me gusta de su planteamiento es que no es, digamos, teleológico para decir el futuro. No, el futuro está surgiendo un poco en el presente. ¿Sí? Y relacionando eso con memoria y olvido, creo que eso es parte del dilema que se tiene. ¿Sí? Si esto que se firmó es una posibilidad, porque realmente después de la firma es donde empiezan los problemas, desde mi punto de vista, porque hay que resolver precisamente, empezar a resolver todas esas cosas que dieron origen al problema, porque esos problemas no se han acabado, eso está clarísimo. Se nos plantea precisamente eso, ¿qué es lo que vamos a dejar definitivamente en el pasado, en el olvido? Porque no se puede cargar con toda la memoria. No se puede, una sociedad no carga con toda la memoria. Frente a eso, creo que no tengo una respuesta. O sea, si miramos otros ejemplos, voy a poner un ejemplo viejo. La Guerra Civil Española, 1936-1939. Hoy en día en España todavía se debate, incluso mi compañero de oficina, que es español, Roberto Sancho, me decía, el año pasado encontraron en el patio de una escuela en Zaragoza una fosa común, haciendo arreglos. Una fosa común de los tiempos de la Guerra Civil. Inmediatamente la gente se dividió y dijo, la mitad dijo, hay que desenterrarlos para saber quiénes son, porque esos son desaparecidos, fusilados extrajudicialmente. Y otra parte dijo, olvidémonos del asunto, eso ya es cosa del pasado. O sea, ese dilema lo vamos a empezar a vivir. Lo vamos a empezar a vivir. Entonces, la pregunta es, en términos de lo que mencionaba Isabel, es si hoy en día tenemos la posibilidad de ser productores, cada uno de nosotros puede ser un productor público. Porque yo puedo hablar en mi casa o en este espacio limitadamente público, pero es limitado. Es decir, no hay una diferencia clara entre la página del tiempo o la página de vanguardia y el blog que yo pueda tener. Yo hago clic y hasta me puedo copiar un diseño similar. Eso no existía antes.
¿qué va a surgir de ese conjunto de historias que de hoy en adelante se empezarían a producir? Me pregunto yo, cuando a los victimarios habrá que empezar a nombrarlos de otra manera. Cuando las víctimas no quieren ser víctimas eternamente. Para mí, ahí hay una cosa que la estoy diciendo en tres frases, pero que es sumamente densa y profunda. Y eso es un proceso largo. Si los españoles no lo han resuelto en 70 años, démonos por bien servidos si en 15 o 20 años lo podemos resolver. Más que una respuesta, es un comentario un poco a la pregunta para agregar otros argumentos. Buenas noches. Bueno, retomando lo que usted decía sobre la pérdida de, digamos que, de la rutina en la que los medios lo encasillaban a uno entre horas de descanso y horas de trabajo, ya con los medios digitales eso se rompe. Y con la idea de que los dispositivos móviles iban a permitir que las personas y el internet iba a permitir que las personas tuvieran la oportunidad de no solo ser receptores de los medios tradicionales y de autoridades, sino también de producir y de seleccionar la información. Entonces, esa es la idea de la democratización de la información. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usted ve ese fenómeno de las personas que tienen la posibilidad de acceder a múltiples fuentes en internet que se consumen únicamente bajo algunas ideas o algunas noticias que, digamos, que le dan palmaditas en la espalda de lo que ellos creen que es la realidad? Entonces, porque hay algoritmos en internet que permiten que, por ejemplo, en Facebook, en YouTube o en cualquier red social, que usted solo pueda ver las cosas que le gustan, las cosas que usted comparte, y eliminar las cosas que usted no desea. Entonces, ya al entrar a una red social, usted no encuentra diversidad, sino una línea que usted ha planteado a partir del momento en que ingresó. Entonces, se vuelve un ejercicio, digamos que masturbatorio de la información, en la que usted solo encuentra lo que usted quería ver y se encierra en ese círculo, en vez de ser lo que se pensaba de mucha diversidad. Entonces, ¿cómo usted ve eso de lo que llamarían algunos el fenómeno de la posverdad? Ok, aunque tengo entendido que empiezo por lo último, la Real Academia lo aceptó, y lo aceptó bajo la acepción de que se trata de algo que, entre comillas, desdice un acumulado de acontecimientos objetivos. En todo caso, no voy a entrar en el asunto de la posverdad, no es mi tema, pero sí podría decir lo siguiente, que sugieres mucho con tu intervención, es decir, por un lado, democratización a partir del acceso, tomo la frase, pero por otro lado, complacencia, porque es cierto, cuando uno está en redes sociales generalmente lo que se busca es ofrecerle cosas que le gusta, en términos de la venta incluso. Ah, que usted dijo que le gusta la gastronomía, entonces le voy poniendo en los anuncios cosas relacionadas con gastronomía. Que usted visitó la página de tal político, entonces le voy a poner los eventos de los políticos. O sea, ya eso es una máquina que lo que hace es buscar la satisfacción. Porque en el fondo, en las redes sociales, recuerden que no se está buscando que nos conflictuemos con la realidad, pues salvo cosas como Twitter, que evidentemente sí, pero en el Facebook no es una red social que busque que nos conflictuemos con la realidad, sino que todos seamos felices, todos compartamos, todos somos buenos, ¿sí? Y bonitos además, todos somos bonitos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿ese acceso está generando satisfacción como consumidor o está generando participación como ciudadano?
Y en ese sentido, por lo menos desde la definición del diccionario, no es tanto un asunto de la posverdad, es otra forma de ejercicio del capitalismo dentro de las redes sociales. ¿Sí? Es decir, usted sigue siendo un consumidor, yo lo tengo que tener satisfecho. Entonces, creo que una pregunta es, precisamente, es la interacción en las redes sociales genera la satisfacción más ligada a la satisfacción de un consumidor de bienes o una participación que no siempre va a producir complacencia, como en el caso de Twitter. Me parece que Twitter es una red social que claramente se define en esa instancia. Hay gente que sigue a ciertos políticos simplemente para escribirles o para insultarlos o por cualquier otra cosa. Está generando una participación más deliberativa. ¿Sí? Yo creo que hay redes y redes en ese sentido. ¿Sí? Algunas tienden más a, como digo, a apelar al consumidor y otras probablemente apelar a ciertos niveles de ciudadanía en términos de la participación. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias, Julio, por esta estupenda charla y que tiene que ver mucho pues precisamente en el tiempo y las narrativas y finalmente en cómo nos narramos. O sea, alejándome un poco del tema que se ha ido apuntando más, que es la democratización de los medios. Sí. Me interesa mucho eso que apuntabas tú de cómo podíamos narrarnos y evidentemente podemos entender un tiempo que nos pertenece a todos, a la comunidad, un tiempo además que es ese tiempo de reloj, que es ese tiempo regulado, que es ese tiempo productivo, y un tiempo en cambio casi siempre más asociado al ocio, que definitivamente es un tiempo, lo que podríamos llamar un tiempo de lo subjetivo, un tiempo del sujeto. Y entonces me acuerdo un poco que estoy tratando de abordar apenas esos fenómenos a través de Castoriadis, que ponía, por ejemplo, el tiempo identitario como ese tiempo común, productivo, social, versus, si pudiésemos decirlo así, a un tiempo más bien imaginario, en el que eso imaginario pues precisamente apela a lo subjetivo. Y ese tiempo imaginario pues podría ser también pues un tiempo de la emancipación subjetiva, la emancipación del sujeto frente a eso de lo social. Y entonces ahí pues me gusta mucho pensar en que tenemos esa posibilidad sujeta a cada uno de nosotros de permanecer libre dentro de nuestras propias narraciones, ¿no? Y eso me lleva también a pensar que ese tiempo de la emancipación, ese tiempo del sujeto o subjetivo, cala más dentro de un tiempo de lo presente. Ahora, habría que ver qué entendemos como tiempo de lo presente, si es un tiempo lineal o es un tiempo, en cambio, si nos enmarcamos, por ejemplo, dentro de los procesos de comunicación actuales, de la digitalización, etcétera, que más bien es un tiempo que obedece a distintas capas de tiempos del presente, como si fuera una masa de estas de muchas, una milhoja, por ejemplo. Es decir, cómo el tiempo presente se puede vivir desde esa subjetividad aparentemente lineal, pero también desde una subjetividad yuxtapuesta de muchos tiempos. Es decir, cada uno de nosotros aquí, por ejemplo, en este momento puede estar pensando en que hace frío, en que está interesante la conversación, en que tengo que llegar primero para hacer tal cosa. Es decir, cómo nuestra mente, cómo nuestro pensamiento también al mismo tiempo puede presentar pues precisamente esas distintas capas de sentido. Y a partir de eso, pues pareciera que las narraciones contemporáneas podrían presentarse pues desde estas dos pertinencias. Una que sería desde la ruptura de la linealidad temporal, precisamente por esta yuxtaposición de capas, que es la que experimentamos cuando entramos a internet y vemos 5, 6 ventanas, 800 Twitter, etcétera, etcétera, al mismo tiempo, o un tiempo más de la linealidad subjetiva, que estamos aparentemente alejados y ajenos a ese tiempo productivo y a ese tiempo
de lo social. Entonces, en ese sentido, me quería como hacerte este comentario, que me parece que algún momento estabas como tratando de ver cómo nos diferenciábamos o cómo se podrían compartimentar, en todo caso, dos tiempos, ese tiempo de lo social, más arraigado en lo productivo, en el horario, en el reloj, que eso evidentemente viene desde la modernidad también, ¿sí? Cuando salió, por ejemplo, el reloj pulsera a dictarnos la hora del desayuno, la hora del trabajo, la hora del etcétera. Y ese otro tiempo que es más emancipado, en todo caso, más subjetivo. Solo para agregar un comentario, yo creo que retomando lo que aquí el colega planteaba, el asunto de la irrupción, creo que sí hay una irrupción de la subjetividad, ¿sí? Mucho más intensa que, por ejemplo, con la televisión en el modelo anterior. Es decir, recuerdo que una profesora mía de la universidad, comunicadora educadora, trabajaba con niños para estudiar su relación con la televisión, y en las entrevistas, a partir de las entrevistas, se encontraba que en muchos casos los seriados, o particularmente las telenovelas, que todas las telenovelas por lo general tienen final feliz, los seriados no necesariamente, menos los contemporáneos, se convierten en escenarios en los que la subjetividad de la persona se hace presente, es decir, frente a su vida infeliz, sin un padre o una madre que lo quiera, frente a una familia que probablemente no es la familia que le muestran en la televisión, porque al final en la televisión, en los melodramas, siempre termina la familia. Yo recuerdo que en Café, es más, terminó la familia al mejor estilo paisa. En la última escena, la Mencha tenía 6 hijos. ¿En qué momento nacieron? No sé. ¿Sí? Entonces era la familia feliz. Digamos, ahí hay una presencia, yo era una presencia de la subjetividad. Creo que hoy hay una irrupción de las subjetividades, ¿sí? Un poco retomando también lo que planteaba Isabel, ¿sí? Eso me parece importante, pero es una irrupción que no está tan programada, ¿sí? Es decir, ahora le voy a ofrecer esto, ¿no? No, es más, la búsqueda le permite a uno poder disfrutar de múltiples subjetividades. Voy a ver el noticiero, pero si cuando acabe voy a ver la serie que dejé en pausa, en Netflix, por ejemplo. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.